Bien, hola, bienvenido. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Burrueco, diseñador de Garras Fronterizas. Bienvenido, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, pues como siempre hacemos, te recibimos aquí en el estudio, haremos una aprobación y hablaremos sobre el próximo lanzamiento que tenéis planificado, Garras Fronterizas. Correcto. Pero bueno, en primer lugar, lo que me gustaría preguntarte es que la gente ve Manuel Burrueco y dice, bueno, ¿quién es este hombre? Que no lo conocemos de nada absolutamente. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿quién es Manuel Burrueco y de dónde vienes? Y bueno, ¿y qué, si has hecho algunas cositas anteriormente o cuál es tu relación un poco con los juegos de mesa? Vale, mira, yo soy autor novel, o sea que si me buscan no estoy en ningún lado. Por lo tanto, es mi primer juego publicado. Tengo otros juegos, pero nunca lo he llegado a este nivel. Siempre lo he dejado guardado en la bodega, como se suele decir. Y en ese tema, entonces, no soy conocido, ¿vale? Entonces, soy de Fungirola, ¿vale? Y sobre el juego de mesa, experiencia, pues tengo, hombre, yo tengo un recorrido largo. Yo llevo jugando juegos de mesa desde que tengo conciencia. No tanto, yo pensaba que había jugado muchos juegos, pero me he dado cuenta de que he jugado poco a juegos cuando me he puesto a jugar a juegos. Porque hay mucha variedad, mucho juego. Y realmente yo tengo una parte creativa, que es la que me ha hecho moverme por estas lindes. Y es esta, a mí me gusta crear. A mí, yo siempre juego, incluso un juego nuevo que ha salido, lo pruebo, lo puesto. Y ya al día siguiente estoy pensando, ¿y si esta regla si se cambiase? Eres inquieto, ¿no? Sí, soy muy inquieto. Tienes mente de diseñador. De diseño, totalmente, ¿no? De hecho, demasiado. ¿Y normalmente a qué juegas? Mira, no tengo una predicción en el tema de, vamos a jugar a esto. Yo me adapto al grupo en el que ahora mismo tengo varios grupitos con los que juego y no tengo inconveniente. Vamos a jugar un euro, juego un euro. Vamos a jugar un file. Vamos a jugar, no tengo problema. O sea, realmente me gusta jugar. Juego menos ahora de lo que jugaba antes. Yo pensaba que, digo, al meterme en esto iba a jugar más. Todo lo contrario, ahora se juega menos. Ahora es más tiempo de trabajo que de juego. Pero que no tengo, muchas veces voy más a la disponibilidad de decir, mira, tenemos 3 horas. Pues 3 horas nos limitamos a esto que a otra cosa, porque a mí, por ejemplo, no menciono otros juegos, ¿no? Pero me gustan sobre todo muchas veces los juegos profundos. Profundo me refiero a 5 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está muy limitado. Tú no puedes montar partidas de 5 horas cualquier día. Eso tiene que ser muy programado. Y eso cada vez más difícil, menos con mi edad. De hecho, que me respondan, si me pregunten nada más, fue uno de los motivos por el que desarrollé este. Porque cada vez tienes menos tiempo, vas más limitado y quieres un juego que tenga una profundidad, digamos, buena, con un tiempo corto. Y por ahí pues nació mi inquietud de decir, joder, no hay nada así de guerra que pueda jugarlo rápido, que tenga un... Porque los juegos así más... Bueno, este no es que sea un wargame propiamente dicho, esto es un juego más temático, no busca tanto esa parte, no busca, digamos, recrear el momento histórico que tú... Todo lo contrario, más bien que tú juegues con un grupito de gente, te lo pases bien, juegas, como yo digo, somos generales y os deis torta y os divirtáis, pero con un tiempo limitado, porque puedes, realmente te permite controlar el tiempo de la partida por el sistema en el que está hecho, de puntos y demás. Bueno, vamos primero. Sí, con el... Yo voy rápido que tú. No, bien, ¿no? La idea de cómo surgió el juego, bueno, pues principalmente por eso, ¿no? Me has dicho que... Surgió por ahí y por una partida frustrante de Risk. Una partida frustrante de Risk. Sí, porque el Risk a mí me gusta, ¿vale? Pero igual que me gusta, lo odio. No tengo un amor-odio. Porque todos lo hemos jugado de pequeño, tienes el amor ese de la infancia de que lo has jugado, pero realmente tanto juego que a día de hoy le haces, vamos a decirle, sombra al Risk, que yo no voy a invertir esas horas que requiere el Risk, porque todos sabemos cómo se alargan, y prefiero otro juego ya. Pero tengo ese amor-odio y a veces te sale, ay, si echamos una partida, como añoranza, ¿no? Y de ahí salió como la venita de, hostia, no hay algo que use miniaturas, pero un poquito más... Un poquito mejor, ¿no? Eso también, mejor usado que el Risk. Bueno, y en cuanto al nombre, ¿cómo decidiste? ¿Hubo varios nombres antes o has decidido el nombre de Garras Fronterizas por algo en concreto? Pues mira, el nombre, yo creo que eso es... Yo sí llego a saber lo importante que es el nombre. En el momento en que se lo puse, le hubiese dado más vueltas de las que se la di. Mira lo que te digo. Porque primero buscas un nombre, primero buscas nombres que te gusten. Más que... o que tenga un sentido o algo con el juego, ¿no? Los juegos de guerra, más que la puerta de las tortas, pues tiene que llamarse guerra.
Y luego buscando ideas o algo que les pegue o algo que quede bonito, le di, pensé. Y dije, mira, guerra fronteriza no, tampoco existe, porque es otro inconveniente. Muchas veces se te ocurre un nombre y existe. Lo pones en Google o te vas a BGK y está todo. Y ese otro problema que te encuentras, como. Pero realmente yo le puse el nombre pensando que cuando una editorial me lo cogiera, lo iba a cambiar. No tenías problema, ¿no? Claro, yo pensé, bueno, el nombre tampoco es una cosa que significa con el juego. Pero luego te das cuenta de que si el nombre ya tiene gancho de primera, no se va a cambiar. Y entonces, como el nombre, la verdad que está bien, queda. En inglés hemos dado un poquito, le llamamos Frontier Wars, que tiene plural. Y suena, yo, porque también suena bien. También en su día lo pensé un poquito, digo que si se pasa alguna vez en inglés, que suene potable. Suena bien, ¿no? Y me comentabas antes que surgió todo a raíz de una partida de Risk frustrada. En el sistema de juego que tú tenías en mente después de aquello, exactamente este juego que has creado, ¿de qué sistemas o de qué, en qué juegos está inspirado? Pues mira, no bebe, por así decirlo, de muchos juegos. Todo lo contrario, yo en esa época no jugaba tanto juegos bélicos y realmente surgió, fueron ideas. O sea, muchas veces es verdad que tú te inventas algo y ya se lo inventó alguien hace años. Pues este es uno de esos casos. Yo empecé primero, la única idea que me surgió a mí era el tema de que las miniaturas tuviesen una importancia a lo que son, que eso existe en otros juegos, que cada figura no es como en el Rick, que son valores. Y en función a eso intenté crear una mecánica, que fue la mecánica de iniciativa. Luego le di forma, hice que funcionase, y en base a eso, luego sí, es un juego de control de áreas, pero no me basé en un juego de control de áreas. O sea, yo lo creé y busqué reglas que le fuesen viniendo bien, en el sentido, pero inventándolas, yo lo intenté copiar en ese momento. Fíjate que te puedo decir, yo lo admito, tengo otros juegos en los que sí me he basado mucho el juego, ¿vale? Pero este en concreto fue, yo cuando mi parte creativa. Yo la entiendo como un juego de resolver una problemática. Tú te inventas una regla y tienes que hacer una solución a ese problema para que funcione la mecánica. Es como yo es como me divierto, ¿no? Entonces creas tu problema que es, venga, pues si este has reforzado tantas unidades, ¿cómo lo equilibra? Tienes que inventar otro sistema que equilibre eso de alguna manera. Y realmente así es como yo la creación la veo así como una solución de problemas. Tú tienes una idea y ya vas creando soluciones a los distintos problemas que se te van a surgir a la hora de jugar. Luego está la parte de testeo, que es lo que te hace ya, porque yo juego completamente, y el resultado ¿Y de cada uno. cuánto tiempo tardaste en diseñar este juego? ¿Cuántos años te ha llevado? Yo sé que siempre en un diseñador hay sus Claro, fluctuaciones, pero más o menos en lo que es el diseño. Y luego ya hasta que tuviste un producto que pudieras mostrar a una editorial, me refiero. es que realmente, mira, yo este juego empecé hace 5 años, ¿vale? Se dice pronto. La parte creativa, yo soy muy productivo. Yo soy capaz, de hecho tengo juegos que he hecho en un fin de semana, ¿vale? La parte creativa la haces una semana, 20 días, tú la tienes creado. Luego viene la primera torta que te va a dar como creador, que es que cuando lo muestra a los amigos, lo juegan, encuentran el fallo, ¿vale? Entonces tienes que volver a estudiarlo. Y luego lo vuelves a replantear. ¿Y qué pasa? Que yo esto no lo he hecho nunca profesionalmente. Siempre lo hacemos como boceto, ¿no? Y llega un momento en el que siempre, cuando el juego está muy equilibrado y ya hay un pique, de que alguien te dice, no, eso te lo acabas de inventar. Vale, el siguiente punto es que tengo que escribirlo todo punto por punto para que aquí no haya lagunas, ¿vale? Esa parte es muy laboriosa. Esa parte sí te lleva tiempo. Porque escribir todo, que no haya lagunas, a mí quizás me llevó. No dedicándomelo al juego completamente, es decir, yo lo tenía como un ocio, cuando me apetecía me ponía, cuando no me iba a jugar, ¿vale? Eso quizá me ha llevado un año, ¿vale? Que es la parte, digamos, que lleva testeo y escribir las reglas sin laguna. Y luego ya viene la parte de testeo real, que es la parte de que ya tengo un juego en el que puedo mostrar. Y yo tenía un problema con el tema de los diseños, porque yo sé diseñar, entre comillas, pero eso es muy delicado, a mí no me gusta sacar cualquier cosa, yo me gusta ser perfeccionista. Y yo los diseños que tenía en mente no conseguía plasmarlo. No era capaz. Aquí me ayudó un amigo, además que lo voy a saludar de aquí, que sé si lo verá, que es Lucas Santillana, y él es diseñador. Y él cogió y me hizo unos bocetos. El ilustrador, Sí, el diseñador gráfico, él es ¿no? diseñador gráfico 3D, ¿vale? Vale. Y él hizo unos diseños, y entre los dos, con ideas, con café y jugado, conseguimos sacar un prototipo, que es el que está ahora mismo en la red. Que son los hexágonos antiguos y nada que ver con este.
Y ese fue, digamos, el primer diseño que saqué, digamos, que se podía lucir. Pero igualmente lo hice y no lo moví, ¿vale? Yo lo hicimos, lo jugamos, lo divertimos. Y si lo típico es fantasía, ah, podríamos sacarlo, ¿verdad? Pero yo en esa época, yo tengo una empresa, yo estaba trabajando, de hecho sigo trabajando, y no me apetecía, la verdad. Y entonces pasó el tiempo, y de esto, una de esas veces que lo sacas a mesa, lo juegas y todo el mundo en la mesa, pero tío, esto tienes que sacarlo, joder, esto está en la leche, esto es un juegazo. Y ya, a base de que me pasase no una vez, sino varias, dije, ¿y si lo muevo? Venga, voy a intentarlo. Y lo primero que hice fue, digo, ¿cómo lo muevo? Pues escribí editoriales, en plan, a tuntum. Sí. Escribí a 4 editoriales, pasan de ti. Lo normal en este mundillo, porque hay mucho juego, ¿vale? Y claro, también uno apunta alto, uno no apunta a editoriales, digamos, realistas. Uno se va siempre a las grandes. A las grandes, pero porque por desconocimiento, porque realmente no tienes que apuntar alto, simplemente tienes que apuntar a, digamos, si eres autor, no sé si algún autor me está viendo, tienes que ir a tu público objetivo. No, o sea, no tiene sentido que yo me vaya a un... No voy a decir nombres por no mencionar, pero si esto es un juego de un estilo, tienes que buscar ese tipo de editorial. Y yo no me frustro, yo entendí perfectamente que no me respondieran y dije, bueno, pues, otra posibilidad, pues, concurso prototipo. Busco concurso prototipo, busco los mejores concursos prototipos, yo siempre voy a lo más alto y si lo gano, algo tiene que haber detrás, seguro. Y eso fue mi objetivo. Entonces, el primero que tenía, claro, cuando se me ocurrió, prácticamente el Festival de Córdoba estaba a las puertas. Y me encuentro, venga, pues voy a presentarlo a Córdoba. Y ahora resulta que en Córdoba te limitan al número de palabras en el reglamento. Hostia, ahí la semana de antes pegándole tijeretazo al reglamento a tope para poder encajar en el festival. Y ahora cuando empiezo a mirar un poco la lista de gente que de otros años, me doy cuenta que yo voy a entrar en una categoría que mi juego, aunque es para todo el público, si lo comparas con un filler, es que yo no sé qué criterio sigue el jurado. Y entonces digo, esto va a ser dificilísimo. Y encima tan improvisado como lo he hecho, efectivamente, ni siquiera, no me dejaron ni entrar al concurso. No lo aceptaron al concurso. Digo, bueno, pues el siguiente festival. Y en ese año justamente nació el de Málaga, el Festival de Málaga. Y además con mucha fuerza, porque ha tenido una acogida brutal. Y dije, pues lo voy a presentar a Málaga, vale. Y cuando voy a presentar, lo mismo, un reglamento de realidad. No queremos reglamento, queremos un vídeo. Digo, hostia, ahora grabo un vídeo. Me ayudó un amigo también del club, que voy a hacerle publicidad también, ya que me ayudó, jugando entre amigos, Manu. Me ayudó a grabarlo, lo grabamos ahí una mañanita, estuvimos, pum pum, lo grabamos, lo mandé, me aceptaron. Y digo, maravilla, pues fui así, lo estuve exponiendo toda la semana, y vino el jurado, y me lo probaron. Y la verdad que encantó el jurado, o sea, eso me he enterado posteriori. Jurado, yo encima, fíjate, esto es que soy tonto, que me llevé la sensación de que fue al revés, porque jugaron 3 turnos, se levantaron, muy bien, ha estado perfecto, hasta luego. Y me quedé, hostia, no han jugado entero. Y todo lo contrario, es que le gustó tanto a los tres que dijeron, bueno, no hace falta verlo. Y yo, de puta madre, o sea, eso te enteras después. Ah. Y ya a raíz del premio, pues sí, ya contactó conmigo varias editoriales. Y me decanté por Dracodea, que es Luis, que además estoy agradecido. Y muy bien, la verdad que de momento muy bien, no puedo tener quejas. Y lo que es el testeo del juego, porque me ha hablado del diseño, todo esto que ha pasado hasta conseguir el concurso de prototipo, ganaste el concurso de prototipo. Claro, que quedó primero. Lo bueno también es que ese concurso de Málaga, una cosa que me gustó, es que divido el prototipo en juegos familiares y juegos expertos. ¿Vale? Yo entré en categoría experto por el tamaño de reglas, que son 7, que tampoco sean, pero por 7 páginas ya te meten en experto. Experto. y claro, ya entré en una categoría, digamos, que siendo global, pero bueno, al menos va para un público, digamos, ducho en juego, ¿no? Un poquito más experto. ¿Y el testeo del juego cómo ha sido? ¿Dónde lo has hecho? ¿Con qué gente? Mira, el testeo siempre ha sido con un grupo de jugadores, ¿vale? Ha sido con, principalmente amigos. Yo tengo bastante suerte, tengo amigos jugones. Y tengo la suerte también de que les gusta repetir, que eso también lo he aprendido con el tiempo, ¿vale? Porque tengo grupos que no les gusta repetir y eso es un problema, sobre todo para los autores. Entonces, me basan amigos. Cuando el juego me ha evolucionado también es en los festivales. Cuando tú muestras el juego en un festival, yo tenía mis testeos hechos, bien, el juego funcionaba, pero el tema de lagunas se ha corregido, y lo digo ya, gracias a los festivales. ¿Por qué? Porque tú ahí lo muestras a muchísima gente
Y cada uno aporta lo que en ese momento te dice. Y es verdad que la gente, o sea, ¿quién mejor que el mismo público que es jugona para ayudarte mejor a un juego? Es que, desde luego, eso va así. Pero claro, la base ya estaba hecha. Realmente estamos hablando de perfilar. El juego funciona, el juego va. ¿Y la gente en general, qué opinión tiene del juego? Cuando has estado en festivales, has estado recientemente en Córdoba, ¿qué te ha transmitido la gente del Pues yo, juego? mira, yo cuelgo los vídeos, yo cuando termino una partida, yo grabo siempre la opinión de del que ha jugado. Y los vídeos los cuelgo íntegros, yo no corto nada, ¿vale? Lo único que corto es que yo hago dos preguntas. Digo la segunda pregunta, que no sé si montaré un vídeo con ello. La segunda pregunta es una palabra que lo resuma, ¿vale? Esa es la pregunta que corto. Pero todo lo que me dicen lo pongo tal cual, ¿vale? Si ves mis vídeos, que están ahí en mi canal, creo que tengo un super canal, simplemente un canal del juego, ¿vale? Ahí tienes la opinión de la gente. Yo puedo decir a día de hoy que todas son positivas. Yo he deducido también, vale, no vamos a ser que claro, también el que se sienta a jugar es porque le llama. Evidentemente, al que no le llama no se sienta. Pero no recibo negativas, es decir, todo lo que se sienta le gusta. Entonces, eso también me ha hecho decir, bueno, pues vamos a apostar por esto porque es que esto la gente le está gustando. Y además, ve los vídeos porque sale la opinión de cada uno y no está cortado. Lo que digan, ahí se queda. ¿Ninguna crítica has tenido? ¿Alguna cosa Mira, negativa? una crítica, y además lo conozco, se quiere que no fue tampoco crítica, que decía que hay una carta dentro de la baraja que está rota, que era muy potente. Y realmente, también se lo dije en su momento, y es porque con esa carta perdió. Se la echaron, le hicieron un movimiento y lo mataron. Y yo creo que se fue con el rescamor de ah, la carta está rota. Pero lo estuvimos hablando, éramos un grupito, vino además con varios amigos, y todos se lo dijeron. Dije, mira, yo creo que no está rota. Yo creo que es que se ha dado la circunstancia de que este tenía estas tropas, estas unidades, ha salido la carta, te ha hecho el ataque y te ha ido a casa. El resultado que tenéis ahora mismo, ¿estás contento con el resultado final? ¿Crees que se pueden cambiar algunas cositas todavía? Estoy muy contento, la verdad. La verdad es, sinceramente, el juego, a mí como está, me encanta, ¿vale? También lo voy a decir, no sé yo si Luis lo me va a tirar de oreja, pero lo digo. El juego tiene opción también para jugarse a 5 y 6 jugadores. Yo lo inventé para 5 y 6 jugadores. Pero claro, el juego se ha sacado en el mercado pensando en lo que hay. No se puede sacar porque estamos hablando que son 100 miniaturas ya, ¿vale? Meterle más miniatura, al final es más coste. Y yo imagino que eso pues, el editor lo ha estudiado y para competir en el mercado te tienes que dar un precio. Entonces has decidido 5 o 6 jugadores dejarlo fuera. Pero el juego funciona. Y luego estamos hablando de juego de Guerra Fronteriza, pero bueno, no hemos dicho que es un juego para número de jugadores y tiempo estimado de juego. De 2 a 4 jugadores, ¿vale? Tiempo de partida, yo siempre digo que depende de los jugadores, porque si te digo, además lo probarás luego, la partida, puede durar poco si somos a 2, que puede ser media hora, sin problema, y si somos a 4, hora y media se queda la partida. Ahora, si te toca el jugador también que le gusta meditar mucho. ¿Y por qué cogiste en el juego la temática Segunda Guerra Mundial? Ah, sí. Pues mira, eso realmente a mí es que la Segunda Guerra Mundial me llama, en el sentido de fue un conflicto importante, histórico, está bien documentado, no como otros conflictos que digamos se quedan muchas cosas en el aire, y es muchísima información. Entonces, a mí me gusta la historia. Me gusta leer sobre la historia y sobre la Segunda Guerra Mundial me gusta mucho. Es un tema que me gusta. Y cuando lo hice, estaba entre fantasía medieval y Segunda Guerra Mundial. Y por tema componente, porque yo tengo otro juego de guerra, pues tiene una miniatura de Segunda Guerra Mundial, de tanque, aviones. Y dije, pues mira, destrozo este juego. Aprovechaste las fichas del otro. Exactamente, y como encajaba ya, era la cosa. Realmente para que la gente se ponga en situación, si estamos hablando de, no estamos hablando de simulación en ningún caso. No, 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 esto es un juego tematizado, ¿vale? Si tú buscas un rigor histórico, te estás equivocando. Esto es un juego, digamos, de iniciación bélico, o como puede ser salvando las diferencias que son muchas, un Risk, ¿vale? Lo digo porque yo creo que es un juego de referencia que todo el mundo conoce. Sí, que Entonces, es un buen juego
para ser una puerta de entrada. Exactamente. Para que la gente por lo menos acerque un poco a un juego de una temática bélica, pero no va a aprender historia, me refiero. Segunda Guerra Mundial, bueno, la inspiración. No aprender historia, entre comillas. Aprender, puedes aprender algo en el sentido de que si no sabes nada de la Segunda Guerra Mundial, que es caso, va a aprender algo. Que te acerca. Te acerca, te acerca, pero no nos vamos a meter en un conflicto en concreto de... Y ahora voy al punto sensible. Estamos en el canal de juegos de guerra. Estamos en Working Reviewer. ¿Qué le dirías a todo ese público que te ve y que dice, bueno, estos son juegos estos sencillotes que no... Que no... Era. Mira, le voy a hablar al público. Pues mira, si todos tenemos amigos, porque estoy seguro de que nunca han jugado, o amigos que no les gusta invertir toda la tarde, y este juego te permite jugar partidas un poquito expertas, ¿vale? Sin llegar a lo mejor a los tiempos que de otros bélicos. Te permite jugar partidas profundas, porque tiene más miga de lo que parece a primera hora. Cuando te metes en profundidad lo vas a ver. Y puedes jugar partidas complicadas, difíciles o partidas simples, en función de lo que tú te crees. Y entonces te va a permitir jugar eso, en partidas cortas, partidas profundas. Yo creo que eso pocos juegos lo tienen a día de hoy. Y luego aparte un juego visual, que también eso lo echamos en falta todo el que ha jugado juegos bélicos. Al final todos se quedan en el cartón. Y este, un intento, una editorial que está intentando sacar un juego, digamos, más atractivo visualmente, pues mira, eso también es otro punto a favor. Eso se ha quedado antes, no lo hemos hablado. La has pasado por encima un poquito todo el proceso hasta que algún editorial consiguió interesarse, o sea, bueno, se interesó por el trabajo tuyo, entiendo que después de haber ganado el concurso y tal. ¿Cómo fue el hecho de contactar con Dracuidea, con Luis? Pues, eso ya te me da mucho de la cortina, pero bueno, yo te cuento algo. Pues mira, como yo ahí, yo he jugado mucho, pero a festivales iba a jugar, no iba a conocer gente, ni iba, yo echaba mis partiditas, como mucho imagino. Entonces yo no tenía un contacto de, digamos, del mundo lúdico, ¿no? Como se pueden ser editoriales, diseñadores, bla, bla. Y en esa época, pues claro, cuando yo gané el concurso, pues yo dije, bueno, a ver con quién puedo yo relacionarme. Entonces dije, bueno, pues aquí hoy tengo que pillar yo todos los contactos que yo pueda, ¿vale? Claro. Y claro, pues ¿quién me fue más fácil? Pues mira, los mismos del jurado. Cogí a los tres del jurado, les cogí los contactos, a cuatro editores que conocí ese día, todo el que pude, autores, yo allá saco Paco, porque tienes así, ¿no? Claro, hay que coger contactos. Y uno de los jurados era Piru, de la mamorra de Pacheco. Uh-huh. Y se ve que de camino de vuelta compartió coche con otro relacionado con la editorial, le mencionó que le había parecido, le preguntó qué tal es el concurso, y le mencionó mi juego. Bueno, pues me ha parecido bien, no sé cuánto. Y eso llegó a oídos de Luis. Y como yo mantuve contacto con Piru por Facebook, me escribió un día, creo que tienes por aquí una novia. Le digo, ay, ¿quién? Y ya por ahí hablé con Luis. Y además, ya en cuanto me dijo que Luis, digo, bueno, yo lo llamo. La primera vez. La primera novia, eso no se olvida. Sí, bueno, fue la segunda, ¿eh? ¿La segunda? Fue la segunda. Porque en Córdoba, que no entré al concurso, yo echado para adelante, dije, yo me llevo juego en la mochila. Aunque no era entrado al concurso, y allí se lo enseñó el que sea. Y allí jugando, estaba jugando además con los de Trafalgar. Y... Saludos a Crisanto y a Sí, exactamente. Y estaba allí jugando y estaba Antonio de Más que Oca. Uh-huh. Y le dije, mira, tengo aquí un juego que yo creo que te va a gustar, no sé qué. Y me dice, mira, no tengo tiempo, la verdad. Estoy fatal de tiempo, digo. Pero si quieres te voy a dar un contacto para que se lo enseñes a él. Y digo, vale. Y quedé, otro fin de semana se lo mostré. Y le gustó. O sea, de hecho, yo tuve la suerte de que pude elegir editorial. O sea, los dos estaban interesados, tanto Luis como lo puedo decir. Uh-huh. Y al final, pues, me decanté por uno o otro. Los dos me dieron sus condiciones, que fueron buenas. Uh-huh. No me puedo quejar. Está bien. La verdad es que haya diseñadores españoles y editoriales españolas que se hayan interesado por un autor totalmente desconocido. Exactamente, por eso te digo que el juego merece, porque... Es de agradecer a estas dos editoriales, pues bueno, que hayan mostrado su apoyo. Totalmente. Yo de verdad que estoy eternamente agradecido a los dos. Fíjate, incluso a la que rechacé, porque simplemente el mostrarme interés, ya eso también te da a ti... Sí, me ayuda muchísimo. Claro, ayuda independientemente del resto. Entonces yo, a día de hoy, agradecerme también a Más que Oca. Muy bien. Pero bueno, empieza la campaña, ¿no?
no, el juego no se puede comprar. No, no, el juego no se puede comprar todavía. Todavía no se puede comprar, hay que remar todo. Ahora viene a comparar, viene lo complicado. Bueno, pues cuéntanos. Si todo esto parecía difícil, ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil. Lo difícil. Cuéntanos qué es lo que viene. Pues viene campaña Kickstarter, ¿vale? Se hace en la plataforma de Kickstarter o en Verkami al final. Kickstarter al final. Luis se ha entusiasmado, que eso es bueno, porque la gente que conoce a Luis lo sabrá. Luis entusiasmado va para adelante, se ha entusiasmado con el juego y vamos a Kickstarter. Saldrá al principio que yo sepa, ¿eh? Porque también esto todo lo que yo te cuente es hasta donde yo sé, porque luego a mí me cuentan... la editorial tiene sus proyectos y puede haber cambios, pero bueno. Exactamente. Entonces, al principio saldrá en inglés y en español. No sé si a lo mejor se valora otro idioma. Y bien, se están preparando muchas cosas. Yo es que no sé hasta dónde puedo contar y no quiero... No, simplemente, bueno, se hace campaña de Kickstarter. Tampoco quiero ponerte en un problema. Vale, gracias. Campaña de Kickstarter. No sabemos fecha todavía. Me ha parecido ver en la última publicación de Frontier Wars, ¿no? Que es la página que tenéis en Facebook. Sí. En enero del 2019. Sí. Mediados de enero. El día en concreto aún no se ha puesto. Mediados de enero. Bueno, en enero de 2019. Exactamente. Perfecto. Vale, entonces... Todavía no es fijo, pero bueno. Sí. Estamos hablando de un proyecto que arrancará ya para el próximo año. Exactamente. Después de la campaña navideña ya. Si no te gusta el regalo que te han hecho, tú lo descambias. Y te parece... guerra fronteriza. Vale, bueno, pues nada, pues ahí estaremos esperando esa campaña. Versión va a ser, no sé, si va a ser una edición en castellano y una edición en inglés o es una edición bilingüe ya. No, es una edición en castellano y una edición en inglés. Dos ediciones diferentes. Diferentes, totalmente. No es que venga con material. No, claro, hay un montón de cartas. Claro, vienen las cartas que son. El juego, la dependencia del idioma son las cartas. Realmente, si se vendiese la baraja suelta, se podría hacer independiente. Sí, tiene los tableros, ¿no? Hay tableritos para cada facción. Pero sí, bueno, es poco. Sí, pero se puede solucionar con las cartas. Porque los tableritos también puedes dividirlo y lo meten en una carta. Se podría solucionar. Pero se ha decidido hacer una edición íntegramente española. Es decir, tú te compras tu juego en español. Si se cumple el objetivo, que espero que se cumpla. Que se va a cumplir, seguro. Y luego la inglesa. Vale. O sea que vamos a tener mercado internacional, ¿no? Claro, un juego español, editado en español, de primera. Si se consigue, también un éxito. Estupendamente. Bueno, pues nada, pues esperamos que haya mucha suerte. Yo también. Y que esa campaña vaya hacia adelante, que se desbloqueen muchas metas de esas que siempre nos ponen los dientes largos y consigamos que el juego traiga todavía más mejoras y que sea todavía esperemos que sea... más visual, más espectacular y con todo lo posible para que salga una edición bastante buena. Y bueno, enero yo siempre aprovecho y te tengo aquí delante, sabes, ya lo hemos estado hablando antes fuera de cámara, pero en plena campaña de Kickstarter estamos en la convención de Wargame que organizo, la Bellota Con. La Bellota, claro. Y entonces, pues bueno, te invito ya desde aquí, Dracuidas va a estar, pero me gustaría muchísimo que empezando esa campaña, en el transcurso, en plena campaña, estuvieras aquí en Badajoz. Hombre, yo creo que es cita obligada. Es cita obligada, yo creo que deberías venir, estaría muy bien, la verdad, te agradecería mucho. Yo creo que la gente también te agradecería porque habría mucho público bastante receptivo a este juego y bueno, en plena campaña, o sea, mejor momento. Cita obligada. Sí, mejor momento, así que bueno, pues nada, te invito a venir aquí abajo con Luis, con Dracoideas y que sea un exitazo y que todo el salón al unísono se apunte a esa campaña. Eso esperamos. Y que la gente lo disfrute, ¿vale? Así que nada, bueno, pues mucha suerte y nada, y nos vamos a hablar sobre el juego, vamos a explicar ese juego y vamos a echar unos turnitos después para que la gente lo vea en marcha. Perfecto, pues va al lío. Venga, allá vamos. No olviden suscribirse al canal de YouTube para estar al día de todo el contenido publicado en el canal. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Google+, e Instagram. Tenemos nuestra web de Patreon, donde con una pequeña aportación económica pueden acceder a contenido de forma prioritaria, contenido exclusivo y participar en el sorteo mensual de Wargames. Gracias por vernos y les esperamos en el siguiente vídeo.